En ese tema estamos comparando con las cifras que maneja el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública Federal, los cuales pues no coinciden. En estas cifras pues no ha bajado la incidencia delictiva y la percepción de la ciudadanía es la misma. Estos delitos que ella comentaba, lo que es robo a casa habitación, a cuentaviente, a robo a otro ausente, no han tenido una disminución como ella lo comenta, ¿no? Aquí con esto necesitamos buscar el acercamiento con ella para comparar estos números y en realidad te comentaba, la percepción de la ciudadanía es que no se ha disminuido en estos delitos. Entonces se tiene que trabajar más fuerte en estos temas, de prevención. Sí, por supuesto. Aquí hay un primer paso que se está dando en esto, el poder llegar a contratar 300 elementos de la policía auxiliar para poderlos capacitarlos y poder fortalecer la cuestión de seguridad en Celaya. Lo que entiendo, la alcaldesa platicó el día de ayer con ustedes, los representantes de los medios, se focalizó mucho en el tema de seguridad, que ciertamente pues es el área de oportunidad más grande que hoy enfrenta el municipio. Como ella misma lo informó en días pasados y lo planteó previamente al ayuntamiento, esta estrategia de sumar elementos a la policía auxiliar de tal manera que se logren integrar pues algunas células de operación para poder tener trabajos de seguridad más eficiente en los puntos conflictivos de la ciudad. Hay algunos indicadores que ella presenta sobre reducción en algunos rubros y aumento precisamente en el robo de vehículos y lo más grave es que es con violencia. Entonces, pues sigue siendo desde luego el área de oportunidad más importante. Me parece que en este momento no es prudente calificar de positivo el trabajo que se ha hecho en materia de seguridad porque sería de alguna manera preparar el terreno para no redoblar los esfuerzos. Tenemos que seguir reconociendo que es el área de oportunidad más importante que tiene la administración y en lo que más nos debemos de ocupar. Y en lo general, regidor, ¿cómo lo calificaría? Bueno, fueron 100 días en donde francamente se tuvo que poner orden en muchas áreas de la administración. Lo he comentado con anterioridad, donde nos asomábamos, había áreas de oportunidad muy importantes que no deberían de estarse presentando y me parece que en ese sentido la curva de aprendizaje ha sido corta. Empezamos en trabajos de ayuntamiento con el acelerador muy a fondo, en trabajos de comisión muy intensos y me parece que sin menoscabar el trabajo que hemos hecho en muchas otras áreas, no pudiéramos decir que ha sido un arranque del todo bueno mientras el tema de seguridad siga latente. Me pareció un informe donde ella reconoce efectivamente que en Celaya se tienen problemáticas importantes como es el incremento al robo de vehículos. Me parece que pues es de reconocer que se reconozca como autoridades esta problemática que indigna tanto a la ciudadanía. Me parece que hay temas pendientes de atención urgente como el nombramiento de los directores que faltan, el tema de, bueno, estamos a la espera de la presentación del programa de gobierno y bueno, yo creo que es un buen inicio reconociendo que esta problemática se ha agravado y que queda mucho por hacer. ¿Cómo lo calificaría usted? Como te digo, yo creo que es sensato de su parte el hablar de la realidad que hoy todos sentimos y vivimos y que finalmente pues todos estamos empeñados en que la situación mejore para todos los celayenses. Bueno, yo lo califico de muy bueno. En realidad, hemos estado ahorita trabajando de manera intensa. No se ha cubierto la total de las expectativas, pero es por el tiempo y el desarrollo que estamos teniendo. Creo que vamos bastante bien y seguimos trabajando para mejorar todavía. Bueno, pues me parece que va por buen camino. Ha tenido aciertos, como son en las cuestiones de los sueldos y de los altos funcionarios. Todavía hay que trabajar algunas cuestiones, sobre todo en las descentralizadas. Y bueno, creo que lo que podría estar faltando es un poquito de intervención justamente en las paramunicipales. Pero bueno, me parece que vamos por buen camino. Nos hace falta, yo creo que también ya tener un plan de seguridad claro, porque bueno, es parte del recurso donde se está destinando el recurso, esa seguridad. Entonces, sí, justamente son las paramunicipales en donde
habría que estarle apretando, pero creo que vamos por buen camino.